realidad son las imágenes submarinas, tanto en fotografía como en video. Esto lo realizamos eligiendo el lugar apropiado, la hora apropiada y dándonos todo el tiempo que necesitamos para lograr los objetivos. Lo invito a que venga con nosotros, participe en San Andrés de esta experiencia que seguramente será inolvidable. Bueno, pensamos que esta isla realmente es una experiencia diferente, una isla que hay que mostrarla en su integridad para poderla contextualizar, para poderla tener en la mente y, por qué no, en el corazón. Es así como a entrarnos en la parte de vegetación, en la parte donde está la laguna, el Dopigoli, donde está la gente trabajando el campo, las señoras cocinando, haciendo el rondón o preparando las deliciosas empanadas de cangrejo, el patí, hablando su creol, preparando el verdadero arroz con coco y saboreando su comida. También estar con nuestros amigos isleños, aquellos que nos han acompañado durante muchos años de la vida y que estarían gustosos de atender a un amigo más que nos ha llegado. Así es como vemos el entorno. Es mucho más que playa, sol, brisa, mar. Toda una cultura. Es así como también tendremos una historiadora con nosotros, nos va a enseñar y nos va a ir mostrando cada una de las diferencias culturales que representan a la isla de San Andrés. Lo que vamos a observar lo vamos a hacer detenida y pausadamente. Y lo mejor de todo, posteriormente, vamos a hablar de todo eso y vamos a estar con usted compenetrándonos, adentrándonos en una cultura que llamamos cultura del mar.